Esto es Maratón Romántico con Esencia. Esencia de Rocío Brauer. No, nada llega tarde. Porque todas las cosas tienen su tiempo justo como el trigo y las rosas. Solo que a diferencia de la espiga y la flor, cualquier tiempo es el tiempo de que llegue el amor. No, amor no llega tarde. Tu corazón y el mío saben secretamente que no hay amor tardío. Amor a cualquier hora, cuando toca una puerta, la toca desde adentro porque ya estaba abierta. Y hay un amor valiente y hay un amor cobarde, pero de cualquier modo, ninguno llega tarde. Amor, el niño loco de la loca sonrisa. Viene con pasos lentos igual que viene a prisa. Pero nadie está a salvo, nadie. Si el niño loco lanza al azar su flecha, es por divertirse un poco. Así ocurre que un niño travieso se divierte. Y un hombre triste se queda herido de muerte. Y más cuando la flecha de Cupido se le encona en la herida, porque lleva esa poción de una ilusión prohibida. Y el hombre arde en su llama de pasión y arde, y ni siquiera entonces el amor llega tarde. No, yo no diré nunca que noche de verano me estremeció la fiebre de tu mano en mi mano. No diré esas cosas, y todavía menos la delicia culpable de contemplar todo tu cuerpo. Y no diré tampoco lo que vi en tu mirada, que era como la llave de una puerta cerrada. Nada más. No era el tiempo de la espiga y la flor, y ni siquiera entonces llegó tarde el amor. Maratón Romántico con Esencia. Esencia de Rocío Brauer. Te envío este memorándum para notificarte que mañana te toca a ti. Así es. ¿Pensaste que vivirías años? Calma, no te lamentes. Ni te preocupes más. Todavía te resta todo un día. Y un día puede ser toda una vida si lo sabes aprovechar. ¿Cómo? Pues muy fácil. Ya no postergues tu vida. Ya no renuncies a ella jamás. Tienes 24 horas para demostrar tu cariño. Tienes 24 horas para decirle a los que amas que les amas, para entregar tu alma. Tienes todo un día para pedir perdón, para volver a ser un niño o para ser un sabio, para reír con fuerza o gritarle al viento que amas a alguien o disfrutar del resto de la vida que queda en tu corazón. La vida te está rodeando a cada instante, aunque la busques en el futuro o aunque creas haberla olvidado en el pasado. La vida está ahí, contigo. Te envuelve con su magia, pero tú, como un ciego, prefieres ignorarla. Por eso te envío este memorando, para que recuerdes que tienes un corto plazo, que mañana yo tomaré tu mano y te traeré aquí. Y quiero preguntarte algo. ¿Podrías decirme qué sientes cuando el viento te envuelve con su ternura, con su brisa o su fuerza? ¿Conoces acaso la maravillosa sensación que te brinda el amor? ¿Has bailado al ritmo de tu corazón? ¿Has disfrutado el arte de hacer el amor sin ningún límite? ¿O te ha detenido el temor? Discúlpame si soy indiscreta. Lo que pasa es que me causa mucha gracia pensar que mañana te tomaré en mis brazos. Que vas a estar completamente rendido para mí. No habrá ningún asomo de vida en tu cuerpo. Y hoy, sin embargo, todavía estás vivo. 75% de tu ser parece estar muerto. Yo he tenido aquí muchos suicidas que en el justo momento en que me vieron de frente descubrieron que la vida es muy bella y mucho más grande que todos esos problemas que creyeron irremediables. Justo cuando sus ojos dejaron de percibir colores, cuando su piel dejó de tener sensaciones, cuando sus oídos no escuchaban ni siquiera el silencio y cuando su boca ya no pudo decir te amo, ayúdame, te perdono, te extraño. Cuando sus brazos ya no pudieron abrazar y sus piernas correr, cuando sus labios dejaron de sonreír, en ese momento, todo suicida me suplica una nueva oportunidad. Sin entender que cada instante
que cada hora o cada día de su vida es una oportunidad para vivir con intensidad. Que yo sí doy oportunidades, pero solo aquellos que saben usar la vida. Solo aquellos que se dan cuenta que la vida no se puede comparar con nada ni comprar con ninguna cantidad. La vida es como una montaña, a la que subes y disfrutas al máximo y que tienes que afrontar sus adversidades. Sabes que el final está cerca y que no puedes comprar otro boleto. Sabes, existen muchas personas con enfermedades que los tienen al borde de la muerte. Son personas admirables que luchan por vivir, por conseguir sus sueños y gritar su amor, por extender su mano, por dejarle al mundo una huella de su corazón. Personas que aún sabiéndose desahuciadas, sonríen felices y persiguen sueños y saben vivir. A muchos de esos guerreros de la vida, sí les doy una oportunidad, porque merecen vivir. Y cuando alguno de esos seres que supieron vivir llegaran a mis brazos, los recibo contenta, porque no se quejan con el clásico "si yo hubiera". Así que no me recordabas. Pues aquí estoy y este es tu plazo. Quizá te queda tan solo un día. ¿Qué harás con él? Si me convences, es posible que te permita una oportunidad más. Hoy estás en brazos de la vida, pero mañana tal vez estés en los míos. Así que eso tú lo decides. Demuestra el amor que llevas dentro y siéntete como si fuera el último momento y la última oportunidad de poder entregar lo que tú llevas. Acepta este consejo, que solamente por el día de hoy te doy, porque soy tu amiga solo esta vez. No necesito decirte más, tú ya me conoces. La muerte. Maratón romántico con esencia. Esencia de Rocío Brauer. Mi madre, como todas, es una gran mujer. Ella apenas y estudió los años básicos. Sabe leer, escribir y realizar operaciones matemáticas, las más elementales. Eso es lo que dice cuando le preguntan su nivel escolar y baja su cabecita como en señal de vergüenza. Pero mamá, ¿de qué te avergüenzas? Si desde siempre has sido mi ejemplo. Desde que tengo uso de razón, quiero ser como tú. Tal vez no tienes un título universitario, pero madre, ese papel no lo necesitas, pues te has graduado y con honores. Tienes mención honorífica en arquitectura, pues has construido mi vida desde los cimientos y le has dado forma para que más tarde yo sea tu obra maestra. También estás titulada en psicología, pues tienes las palabras exactas para educarme sin lastimarme. Y cuando necesito hablar, tú me escuchas mejor que cualquier psicólogo. Tus consejos y regaños me ayudan más que cualquier terapia. Estás titulada en derecho en todas sus ramas, pues no hay mejor abogado que tú. Desde siempre defiendes mis intereses. No importa quién es el juez. Siempre dictan sentencia a mi favor y todo gracias a ti, mi defensora de oficio. Eres además doctora y no cualquiera, sino de las que están especializadas en todo, pues con tus recetas de antaño y tus cuidados, medicinas, besos y cariño, me has curado más rápidamente que con cualquier galeno con título de Harvard. Eres maestra, pues tú sin métodos didácticos me has enseñado mis primeros pasos, los colores, mis primeras letras, todos los olores y sabores. Me has enseñado a dibujar y a escribir lo más importante. Mamá, eres erudita en economía y administradora, pues haces rendir el dinero que papá te da de manera que no falta nada. Y de vez en cuando, hasta te das el lujo de prestar dinero de ese guardadito que solo alguien tan inteligente como tú sabe administrar. Eres también contadora, pues sabes perfectamente que toda causa tiene un efecto, y llevas a la perfección el inventario de mi vida con cada entrada y salida. Gracias a ti llevo una vida plena que tiene utilidades y no está en bancarrota. Tienes además una maestría en sistemas computacionales, pues cuando falla mi CPU, que es mi corazón, o en mi monitor, que es mi cara, y no encienden, tú te metes en lo más recóndito de mis redes y con sabiduría reparas en instantes mis males. Mención especial para la mejor policía, pues es la única que no se deja sobornar y cumple con su labor, cuidar la vida de los que le han sido encomendados y hasta de ti misma. Madre, eres ingeniero, poeta, pintora, chef, locutora, cantante, inventora, presidenta.
Eres piloto, afanadora, ángel de la guarda y tantas profesiones más, que no sé por qué te da vergüenza. Si te has titulado en tantas cosas y sin pisar ni una sola vez la universidad, solo puedo decir que te has graduado en la vida y has tenido al mejor maestro, a Dios. Y aún así me pregunto, ¿por qué mamá dice que ella no tiene título universitario? Quizás no lo tengas en papel, pero lo tienes en el cielo, pues sin saberlo tú en tu vida has estudiado y Dios siempre te ha vestido con una toga y un birrete aquel día en que tuviste en tus brazos a tu primer hijo. Él y mis hermanos somos tu título y tu graduación. Esto fue Maratón Romántico con Esencia, esencia de Rocío Brauer.